compañeros, estoy viendo al recién llegado de Canadá, mi hermano Julio Clemente, bienvenido. Licenciado, gracias. Un periplo por otros lugares también, y estamos en asunto de trabajo. Hay gente que se confunde, piensa tú estás vacacionando. No, yo estaba en asuntos particulares de trabajo, entre otras cosas. Gracias a los amigos de Nueva York con quienes estuvimos compartiendo, a nuestra gente de Montreal también, los dominicanos que están allí, que se destacan por su gran labor social y profesional, los que nos ponen en alto realmente. Pero vamos a la acción, banda, porque ha pasado de todo lo que estuvimos fuera. Atención a la banda en atención, ha pasado de todo, Julio Clemente. Brevemente quiero aprovechar, porque no lo había podido hacer, estaba fuera del país, darle mis condolencias a la familia Pared Pérez, a Cifrido, a Carlitos, a Ingrid y a todos sus hijos, por el fallecimiento de nuestro amigo Reinaldo Pared. Y también aprovecho el mismo tiempo para dar el pésame a mi hermano, a la familia de mi hermano de San Juan, que falleció recientemente, Manolo Cabral. También para él pasa su alma. Pero entre las informaciones que van y vienen, adelante. Ahí mismo sobre el tema de Reinaldo, que este programa le dio una adecuada cobertura el pasado viernes cuando el país se enteró de esta triste noticia. Yo quiero reiterar en la telerrealidad la solicitud del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, al señor director general de la Policía Nacional, el general Eduardo Tain, en relación con el tema de la frescura, el atrevimiento, la falta de respeto y muchas otras calificaciones por el estilo de personal posiblemente de la policía que tuvo el tupé de enviar estas fotos desconsideradas en la situación de Reinaldo Pared. Reiterarlo y esperar que el jefe de la policía, director de la policía, que ya dio una respuesta, con eso sea lo antes posible consecuente. Transición dramática, cambio temático tempranito, compañeros. Entre ese y otro orden, la situación que se presentó en el cementerio, Jardín Memorial. Mientras el malvivir afuera, banda, discute, pelea, se insulta y también se acusa. Mire qué estaba pasando allí. Miren esto. Allí estaban dándole el último adiós a su ex compañero y ex también secretario general del PLD. Los dos expresidentes de la República, la ex vicepresidenta, el ex candidato presidencial del PLD y el ex candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, un desprendimiento del PLD. Mire aquí una muestra de madurez política. La pantalla 3. ¿De qué? Señor Mayra, me parece. Mientras el malvivir afuera discute y da un mal ejemplo de discusiones, de pleito, de situaciones innecesarias, allí una situación común de prudencia, juntó a estos dos bandos que estaban en conflicto. La situación de Reinaldo Pared allí congregó a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Mucha gente ya está haciendo conjeturas con esta situación. Y otros están hablando de que posiblemente este sea el inicio de algo que puede venir. Mientras tanto, la realidad es que la prudencia se impuso y que no vinieron los enconos naturales de lo que mucha gente entendía. Gracias, Julio. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le fue? Muy bien, como bueno, siempre, muy bien, muy bien. Me hacían falta. Me hacían falta ustedes. Es lo más bueno, importante. Bueno, hoy le damos seguimiento a los temas que palpitan, situaciones delicadas. Esa situación con Reinaldo Pared Pérez realmente ha conmocionado, ha impactado al pueblo, ¿no? Porque situaciones así siempre van a impactar. Hay especulaciones, nosotros no entramos en especulaciones, vamos a dejar que se investigue el caso, la policía científica habrá de decir, pero lo primero es respetar la integridad de la familia del mismo Reinaldo, ¿no?
respetar en este momento y saber el dolor que tienen que estar sintiendo los más cercanos, sobre todo de Reinaldo, su esposa, a quien amaba entrañablemente porque así lo expresaba a sus hijos. Respetar este momento, yo creo que es lo menos que nosotros podemos hacer, y tratar de no especular, porque lo peor pasó, está muerto, independientemente de las razones y cómo fue, y ya eso no se puede volver atrás. De manera que nos unimos al dolor de la familia de Reinaldo, de quien teníamos muy buena impresión, no teníamos una relación cercana, pero las veces que pudimos hablar siempre era muy caballero y nos distinguíamos mutuamente. Paz al alma de Reinaldo Pared Pérez, y por favor, respeto a su integridad y la paz que merece la familia. Pero ahí lo que están poniendo es la imagen de Leonel y Danilo. No, perdón. Lo que pasa es que... O sea, como que no está en el contexto. Allí está la de Reinaldo. La de Reinaldo. Porque aquí está la parte protocolar, básicamente, que es lo que más ha impactado en la población dentro de las circunstancias. Principalmente al país político. La integración de dos colectivos que se supone que eran enconados contrarios. No creo. Mira, Danilo fue, cuando murió la madre de Leonel Fernández, Danilo estuvo en la funeraria. Igual se abrazaron. Ahora no veo yo que... Desde mi punto de vista, claro, cada cual piensa, pero yo desde mi punto de vista pienso... Su perspectiva, exactamente, ¿no? Mi perspectiva no me dice que nada va a cambiar, que es probablemente donde se quiera hacer el énfasis, porque eso ya un asunto puramente humano que trasciende las relaciones político-partidarias, ¿no? Claro. Frente a la muerte, y nosotros como dominicanos, católicos, pues reivindicamos mucho eso. Yo no creo que eso vaya a cambiar absolutamente nada, ya había ocurrido, pienso yo, Ivonne Ferreras. Sí, yo quiero decir que en ocasión de esta infausta situación, la comunidad política se ha portado a la altura. Exactamente. A la altura, no solamente en la funeraria que acudió desde el propio presidente de la República, Luis Abinader, los dirigentes políticos, el propio expresidente Leonel Fernández, que también fue al cementerio en el día de ayer, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, también estuvo en el cementerio, el presidente del Senado estuvo en la funeraria. La comunidad política se comportó a la altura que debía hacerlo, y eso hay que reconocerlo. Además, también quiero reconocer al presidente Abinader el hecho de que dio la orden por decreto de declarar día de duelo oficial el día de ayer y de rendir los honores militares correspondientes a la investidura que alcanzó Reinaldo, que fue presidente del Senado en 12 ocasiones. Muy bien, continuamos, el show sale para todos. Saliendo para todos esta costumbre diaria del dominicano como tú. Nos vamos a la pausa, en breve regresamos. Por esta telerrealidad, nuestras condolencias reiteradas a la familia Pared Pérez. Paz al alma de Reinaldo.